La firma del Pacto para Erradicar la Trata de Personas y la Explotación Sexual Infantil estuvo presidida por el viceministro de Economía Digital, Yehudi Castro Sierra, en representación de Mintic, quien resaltó que la tecnología debe ser el puente para combatir este tipo de delitos. Este pacto es muy importante porque sentamos un precedente al reunir diferentes instituciones del Estado y organizaciones civiles que están comprometidas con la prevención y erradicación de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales. Para UNICEF es fundamental este tipo de pactos en donde hay un compromiso de prevenir realmente la explotación y el abuso de niños, niñas y adolescentes en línea, pero también de responder efectivamente ante los hechos y siempre con la claridad de que los responsables son los y las adultas explotadores, todos los intermediarios, y no poner la responsabilidad en los propios niños, niñas y adolescentes. Las cifras son preocupantes. Según información de la corporación Red Papás, desde el año 2012 hasta la fecha, se han bloqueado 10.982 páginas web con material ilegal, de las cuales se encontraron 16.038 imágenes o videos con niños y jóvenes en situación de abuso o explotación. A partir del año 2012 entra en funcionamiento la línea virtual de reportes www.teprotejo.org, que a la fecha ha procesado más de 47.000 casos de abuso y explotación sexual o casos de agresión a los niños en los entornos digitales. De estas, el 63% corresponden específicamente a casos de abuso y explotación sexual. Hablamos de cerca de 28.000 reportes donde los niños han sido victimizados mediante abuso o explotación. La Fiscalía General de la Nación también jugará un papel importante en este pacto. La Fiscalía General está alerta a todos los fenómenos de juegos macabros por internet que de una u otra manera intentan constreñir a niños, niñas y adolescentes, incluso a través de amenazas o condiciones que pueden motivar el suicidio. Ya lo hicimos con la Ballena Azul en colaboración con la Policía Nacional y lo estamos haciendo en este momento con lo que usted dice. En Mintic se ha venido trabajando en iniciativas para prevenir y erradicar el abuso y la explotación infantil. Desde el Ministerio TIC, con programas como En TIC Confío, estamos contribuyendo a que los entornos digitales en los que interactúan nuestros niños, niñas y adolescentes sean más seguros y entiendan los riesgos que existen en internet. Cualquier persona puede descargar el aplicativo de Te Protejo, es gratuito, lo busca en la tienda de aplicativos en su celular inteligente y lo descarga de manera gratuita. Allí en ese aplicativo o entrando a www.teprotejo.org puede reportar estas situaciones de vulneración de derechos de nuestros niños en los entornos digitales. El Gran Pacto fue firmado por Mintic, Procuraduría, Fiscalía, Bienestar Familiar, Policía Nacional, UNICEF, Red Papás y varias entidades privadas.